Bueno, Alfonso, ¿tú quieres jugar bien al baloncesto? ¿Pero tú quieres jugar bien o no? No. ¿Tú quieres jugar bien al baloncesto? No, no me... ¿Y qué haces para jugar bien al baloncesto? ¿Qué haces para jugar bien al baloncesto? ¿Tener interés? ¿Qué más? Sigue, sigue. ¿Cómo? Ah, vale. Bien, bien. Y los estudios no. O sea, tú sabes que para tirar bien a canasta, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué te dice tu entrenador? ¿Qué tienes que hacer para tirar bien a canasta? ¿Qué tienes que hacer? Aparte de eso. Colocar en el balón. Ahí está la camiseta para que me denuncien si quieren. Tenéis, mira, llevo esta camiseta. Soy maestro. ¿Cuál es el problema? Quiero decir que... me gusta y la llevo, ya está. No está diciendo nada, es una camiseta que a mí me gusta. Sí, se sabe. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te dice que haga tu entrenador? Sí, y luego... Cuanta más mejor, ¿no? Cuantas más veces mejor. Ajá, claro. ¿Y por qué con los ejercicios de matemática no lo hace? No te he pillado, ¿no? Tú haces lo mínimo que te mandan, no haces más porque a ti te dé la gana. Y tampoco quieres hacerlo ni bien, quieres escapar lo más rápido de la lección de matemática ni rápido. Que a ti te van a poner fracciones, te van a poner esto. No es cuestión de tirarse 3 años para hacerlo. Si te va a tirar 3 años para hacerlo, pues hay que hacerlo por lo menos así de rápido. Y practica para ello. 2/3 menos 1/4 por mínimo múltiplo 15. 15 entre 5, 3 por 2, 6. 15 entre 3, 5. 1, 5. Partido 4/5. Más 1/2 por 6. 6. 6 entre 3, 2 por 2, 4. 6 entre 2, 3 por 1, 3. Queda 2/3 menos 1/4 por 1/15 partido 4/5 más 1/2 por 7/6. 2/3 menos 1 partido 60 partido 4/5 más 7 12. Habría que simplificar, aquí no se puede. 60 entre 3 20 por 2 40 menos 1. Y aquí el mínimo múltiplo 60 entre 5, 12 por 4, 48. 12, 5 por 7, 35. Lo bueno que tiene es que el 60 con el 60 todavía se lo tengo que explicar a los de segundo de bachillerato. Pues el 1060 que vale para toda la fase entera, solamente para la parte de arriba. ¿Cómo para la parte de arriba? La parte de arriba. 39 partido 60, entre 83 60. ¿Cómo para la parte de arriba no? Para la parte de parte arriba. O sea, que ha dado la casualidad de que también... ha dado la casualidad o yo lo he preparado. Yo esto para hacerlo lo escribo así. Y ahora multiplicar en cruz este por este y este por este, el 60 se me va. Bueno. Paso de decimal a la fracción, ¿os acordáis o no? Que no te acuerdas no es una pregunta. Que no me acuerdo, eso no es una pregunta. Que no sabes, lo tenías que buscar. Yo dije ayer dudas. Bueno, si el número es 2 decimales, es un decimal exacto. Pongo el número, partido de un número seguido, tanto cero como decimales tiene. Y luego, ¿grito o no grito? Si el número tiene decimales periódicos,
Lo que vas a hacer es multiplicar el número por 100, por 1 seguido de tantos ceros convencionales tiene, con lo cual me corro 2 para la izquierda. Corro la coma 2 para la derecha y me quedan aquí infinitos 45. Pero si le resto el mismo número que también tiene infinitos 45, me queda que 99n es 342. Y luego simplifico si puedo, que va a ser que no. Ah, pues sí. Uy, no. Treinta y dos onceavos. ¿Vale? Dice que da. Y luego, si tiene mixto, ¿qué hago? Pues multiplico por un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga. Tiene 3 decimales, 1000n. 1000n sería 5, 4, 7, 3 y luego todos los 7, 3 del mundo. Y luego multiplico por un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga fuera del periodo, es decir, 1. Y al restar, se me va los decimales y me queda 990n igual a... ...5.419 partido 990. Que no se puede simplificar. No me gusta. Me gusta esta. Luego las potencias, me acuerdo la chavala que vinieron al principio de tercero, valiente grupo de gente vaga. Que se fueron todas en cuanto le pedí ejercicio. Pues las madres decían que no había que mandarle ejercicio, que ya tenían bastante, no le mandé ejercicio. Como le mandaba ejercicio, los niños no querían venir. Pues no viene, pues como le mandó ejercicio. Entonces, ¿qué le tienes que ayudar? Es como si tu madre fuera y le dijera al entrenador de baloncesto que no te dijera que tirara canasta. Lo mismo. No, entrenador, no le diga que tira canasta. No, el niño para aprender a baloncesto tiene que tirar canasta. Sí, pero yo no quiero que tire canasta. Muy bien, señora. Sin embargo, ninguna madre se le ocurre decirle al entrenador de baloncesto eso. Sin embargo, al profesor de la academia, al profesor del instituto, sí. ¿Vale? No, no. Otra. Vamos, que da igual. Propiedades de las potencias. Si están multiplicando, se suman los exponentes. Si están dividiendo, se restan los exponentes. 1 elevado a otra, se multiplican los exponentes. Están dividiendo, están multiplicando, se separan. Y luego están las dos propiedades que vuelven a la gente loca. Que es que a elevado a menos n es 1 partido a elevado a n. Ya os digo que ya no espero que lo aprendáis. Si no lo habéis aprendido y no lo habéis interiorizado, ya no lo vais a aprender. Se le da la vuelta. Si el exponente es negativo, se le da la vuelta. ¿Vale? Entonces, a mí me gustaba hacer este ejercicio, ¿vale? Que se lo expliqué 7 veces, sin exagerar, ¿eh? No se enteraron. ¿A quién busca? ¿A quién busca? ¿Sí?
Bueno, ¿cómo se hace esto? Muy bien, muy bien. Ya salía, ¿ves? Alguien está esperando. Alfonso. Dime. Dime. Sí. Yo estoy mañana y el domingo y el lunes aquí por la mañana. ¿Sí? Y voy a repasar un poquito. Él está en segundo, en tercero. El tercero van a venir mañana a las 12. El domingo también, el lunes también. Mañana a las 12 te lo puedo traer. Claro. Es que es un rato. Que repase las oraciones, no te vamos a repasar las oraciones, los poemas, los análisis de texto, lo que tienen que hacer. No, pero yo le saco. Yo tengo los exámenes de esta gente, más o menos serán iguales. Pero vamos a hacer las oraciones, comentarios de texto, que esta gente ya hace en tercero de eso y estudia un poquito, porque algo tienen que estudiar. Mañana a las 12. ¿Mm? Sí, estamos un rato y además ya estamos relajados, estamos haciendo cosas ya por repasar. Vale, ya hoy no entonces. No, vale, ya hemos empezado. A las 12 de la tarde. Vale, venga. ¿Y el lunes? Vale, gracias. Me río de las cosas que se te ocurren. ¿Aquí qué hago? Esa mujer nació el mismo día que yo. Exactamente. No, hombre. Iba a decir esta muchacha como mi madre, pero no. Ya con 43 años ya no. Lo hacía el mismo día que yo. Y abajo, 2 elevado a 7. Por 3 elevado a 2. Venga, más cosas. Desde aquí. Raíces exactas, y viene esto. ¿Borro? Sí, por favor. Una pregunta, ¿cómo pones en la calculadora raíces? Eso es configuración de ordenador, yo cobro 60 euros por eso. Lo siento, soy informático. No, pero es que esto viene en un ejercicio. ¿Tienes la calculadora ahí? Sí. Pero eso es para que haga. Pero Alfonso, eso no es para que lo hagas con la calculadora. Eso es que tienes que factorizar el número y te va a dar elevado a 7, guapo. Déjame la calculadora, 60 euros. Configuración. ¿Esto cómo es? Cuando se nos pasa un grado. Espera. Por ejemplo, un medio elevado. Aquí está. Tú pones 7, raíz 128. Entonces, raíz séptima de 128. Tú haces la cuenta y al cuadrado es 9 partido 16, ya está. Pisa Camacho. Aquí pone. Tiene que simplificar, ¿no?
Tiene que ser algo al cubo. 3.375 al cubo. No, no. 3.375 es algo al cubo. Voy a probar, ¿será 25 al cubo? No, se pasa. 15 al cubo. Efectivamente, 15 al cubo. Venga, Angelina Jolie. Raíz cúbica de 15 al cubo, 15. Raíz cúbica de al cubo, 10. ¿Qué? ¿Qué quieres que te explique? Raíz cúbica de algo al cubo es el mismo número. Ah, vale. Que creía que era un frisco. Te vas a ir por un taller al lado de Dani, pues no, ¿eh? No lo he visto bien. La clasificación de los números, ¿cómo eran los números? Están los naturales, como el yogur. Luego están los enteros, que son los naturales y los negativos. Luego están los racionales, que se pueden expresar en forma fracción, Q. Luego están los irracionales, que no se pueden expresar en forma de fracción. Por ejemplo, raíz de 2, pi, etc. Y todos forman el conjunto de los números reales, ¿vale? ¿Os acordáis o no? Aproximación y error ya lo hemos dado en física y química 20 veces, ¿o no? ¿Qué o no? Dice, compara el error cometido hacia la siguiente pesada. Una ballena, 37 toneladas. Entonces, si no te dan el error, lo dije. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? Alejandro, ¿cuál es el error de esa medida? El 0,5. El 0,5. El absoluto. El error era la mitad de la medida más pequeña. Es decir, si llego al 7... coma, pues sería 0,5 toneladas. ¿Vale? Un pavo de 3 kilos, ¿cuál es el error? Pues medio kilo. Don Anselmo, 87,3 kilos, ¿cuál es el error? Muy bien. Siempre es la mitad, si no me lo dan, siempre es la mitad de del número más pequeño. Notación científica. ¿Os pondrán con notas científicas o no? Yo creo que sí. Sí. No. Digo que hay una petición para que la quiten de la venta esta camiseta. ¿Qué? Sí. Si mata al maestro, los niños no pueden ir con esta camiseta al instituto. Digo, ¿y los maestros? No, pero es que eres anime, quiero decir que es... Que el maestro es malo y quiere invadir el mundo. Que no... ¿Cómo lleva una camiseta Batman? Yo qué sé, es que no... ¿Es verdad? No, a las 4, era a las 4. Pero que no se va a vestir. Dani, a la que lo vamos a hacer. Sí, Batman, de negro, con la cara lo veas. Te quitas atrás. No, ¿eh? Los números de notación científica sirven para expresar números grandes o pequeños. Por ejemplo, el número de estrellas que hay en la galaxia. Entonces, para no escribir tanto cero, dijeron, venga. No, no. La coma tiene que dar un número distinto de cero a la izquierda de la coma. Sería 3,54 por 10 elevado a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y lo mismo para números pequeños. Por ejemplo, pero para números pequeños son... la pisilla de Alfonso. ¿Eh? Tiene ese tamaño. 4,54.
10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Las veces que salta la coma. ¿Vale? Multiplicar, se multiplican los números y se suman los exponentes. Y dividir, se dividen los números y se restan los exponentes. Yo no voy a repetir. Para sumar, es que yo no sé si lo vamos a poner con la calculadora o no. Pero para ustedes. ¿Pero cómo se pone esto con la calculadora? ¿No sabe? Que yo no juego la calculadora. ¿Perdona? No. ¿Que no sabías hacer números científicos con la calculadora? ¿En serio? Vamos por, pone 3,54 y abajo hay una tecla que pone exp, ¿no? Ah, sí, te pone pi, ¿quiere poner? No, elevado. Exp 13. Pero hay gente que pone por 10 elevado a, que no, que el exp ya es por 10 elevado a. Ya está, eso es. No. El ex es 10 elevado a. Y ya está. Porque has puesto 354, no 3,54. ¿Por 10 elevado a 3? Sí, por 10 elevado a 3. ¿Me sale eso? ¿Puesto 3, sí, coma aquí? ¿Qué? ¿Puesto 4? Mira, ya verás. A ver. Coma 54. Sí. ¿Por? ¡Que no es eso! ¿Qué queda en la ex? 3,54 ex 3. Ya está. Ah. Lo sabía que le iba a poner eso, oye. O sea, que en tercero de eso no han enseñado todavía. No. Sí, eso es. No han enseñado todavía a usar la calculadora, no está haciendo exponencial. Y en segundo que no utiliza la calculadora. Bueno. Y en tercero no lo han utilizado. Bueno, sucesiones. Para liar un poco. ¿Cuá? ¿Qué es una sucesión? Que es una sucesión.
Como siga hablando, no va a salir de la piscina nunca más. Yo si fuera tu abuelo me tiraría, no me caería. Esta, por ejemplo, ¿cómo se construye? Tú verás. Sumando el primero al segundo. 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Bienvenido a la sucesión de Fibonacci. Fibonacci. No, pero yo lo que quiero saber es, hay uno que pone 11 partidos, no sé qué, luego 11, las depresiones, que no sé cómo sacar. A ver, progresión aritmética, la fórmula general era esta, ¿no? Hicimos uno el otro día. Un problema de esto. ¿Qué problema tenéis de esto? A mí, el más divertido de todo es este. Que te den a ti. Me dan dos números. A5 que vale 13 y A3 que vale 9. Me dicen, ¿cuál es el primer término y cuál es? ¿Cuál es el primer término y cuál es la diferencia? El primer término ya lo pongo. ¿Oh? ¿Tú has visto esto? Pero no lo has visto. Correcta, A3 menos 9. No, era A5 menos A6. Hicimos una fórmula que era que la diferencia era AM menos AN partido AM menos N. O algo así. Sí, sí. Y era 5. Y ahora 5 menos 3. Vale, ¿y ahora cómo saco el primer término? Pues. ¿Cuál primer término? 9 menos 13. Con el término de la. Si cojo, por ejemplo, A5, A5 es. A1 más 4 por 2. ¿Vale? O sea, 13 y da 5. Ese es el más difícil. Que no te den ni primer término de diferencia, tengo que sacar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Estaba? ¿Borro? La progresión geométrica, que era que iba multiplicando. Y estaba la fórmula de la suma. La razón. Y si tenía, si R era menor que 1, sí, se podían sumar los infinitos números. ¿Y ahora qué?
Venga, mala leche. Yo sé que A4 vale 24. Y A6 vale 96. ¿Cómo saco el primer término de la razón? Lo mismo que antes. Lo de R. No, no, no. ¿Cómo sería la fórmula? Yo creo que de esta no hicimos, pero bueno. Pero así da. La razón es 2. Y el primer término. ¿Cómo saco el primer término? Sé que el cuarto término es el primero por 2 elevado a 3. Como el cuarto término es 24, puedo sacar el primero. Sería 24 entre 8, 3. ¿Cómo? Venga, tenemos una progresión que tiene el primer término 3 y razón 2. ¿Cuál es la suma de los 10 primeros términos, por ejemplo? Sería A sub 1, que es 3, por A 10 menos 3 partido 1. Y luego un resultado muy bonito que hay es el primer término 1 y la razón es 1/2. Sería 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Si yo sumo toda esa serie, ¿me va a dar un número o no? ¿O va a ser infinito? La suma de los infinitos términos es el primero, que es 1, 1 menos 1/2. Esto es 1 partido 1/2, que es 2. Yo sumo estos infinitos números y la suma me da 2. Es una suma finita. Ah, pero vea un montón de números, ¿no? Infinito. Ya hemos mirado, bueno, hemos mirado, los tendría que poner a hacer ejercicio, yo me pondría.